Gaia is a European Space Agency mission that will produce a three-dimensional catalog of more than a billion stars. Its design and construction is handled by experts from several countries. Spain contributes to the science required for the mission. But there is also a notable participation of different Spanish companies. From the software for the data processing to the sunshield that protects the satellite, several of the important engineering components are made in Spain. SENER is the company responsible for two of Gaia's features. The first is the clearly visible sunshield that will unfold to shield Gaia and assure the thermal stability of the optical elements. El parasol es una gran sombrilla, es un elemento que tiene 12 sectores, 12 pétalos podríamos decir, y que cuya función principal es proteger al telescopio del satélite manteniendo su temperatura durante todos los procesos de medida. Se coloca justamente en el lado opuesto al telescopio y siempre mirando hacia el Sol. Lo más importante es todo el mecanismo que facilita su despliegue, algo que hay que hacer muy lentamente y que tiene que garantizar el posicionado final de toda esa superficie como si fuera un gran paraguas plano que tiene que quedar absolutamente terso y totalmente estirado. Its construction has been a remarkable technological challenge. Desde un punto de vista práctico, sin duda alguna, el principal problema ha sido el de la verificación, el de comprobar en las condiciones de tierra, simular el vacío, simular las condiciones térmicas y, sobre todo, tratar de compensar de algún modo la gravedad que es inevitable en los ensayos de tierra, pero que no existe allí arriba. SENER was also responsible for developing the M2M mechanism that regulates the positioning of the secondary mirror of the Gaia telescope. Es un mecanismo que consigue mover dicho espejo en 5 ejes distintos y los mueve de una manera micrométrica, es decir, con movimientos muy, muy pequeños, de hecho prácticamente indetectables a simple vista. Y su objeto, su principal función es compensar los posibles movimientos que ocurran durante el lanzamiento, que son inevitables, o los desajustes que se puedan producir por distintas condiciones, como la temperatura, por ejemplo. Casa Espacio, integrated within Astrium, is a leading company in the aerospace sector in Europe. The company has considerable experience in the design and manufacture of components and systems for satellite launchers such as the Ariane 5, the International Space Station, and all types of satellites. La participación de Casa Espacio en el programa Gaia ha tenido 4 pilares fundamentales. La primera ha sido el desarrollo de la estructura del módulo de servicio. Después hemos desarrollado la antena de comunicación con la Tierra, llamamos Face Array Antena. Hemos desarrollado el cableado y, por último, por primera vez en España, hemos desarrollado la base de los paneles solares. The service module is the central structure of the satellite. Made of carbon fiber, it is particularly tricky because it will have to withstand the launch. Moreover, the basic structure of the solar panels has been designed to resist extreme conditions. Son paneles muy sofisticados, hay que tener en cuenta que son paneles sándwich de fibra de carbono que van a estar en el vacío a unas temperaturas, en el caso del Gaia, de menos 175 grados centígrados hasta más 158 grados centígrados, por lo cual da una idea de la complejidad. All these elements have been developed on the Casa Espacio premises in Madrid. The antenna is of vital importance so that all the Gaia observations can be transmitted correctly. Esta antena tiene un requisito fundamental y es que no se puede mover nada dentro de ella, porque va embarcada en un observatorio, en un telescopio, y cualquier pequeño movimiento o vibración haría que la imagen saliera borrosa. Por lo tanto, esta antena requiere que el apuntado se haga de una forma electrónica, sin ningún mecanismo, sin ningún elemento móvil. Y por otro lado, en el cono, que es esta parte de aquí, se generan 28 señales que se combinan en el espacio y conforman el haz que va apuntándose a la Tierra siguiendo el movimiento del satélite respecto a la Tierra. The large amount of information that Gaia will transmit, around 50 gigabytes daily over the 5 years of the mission, requires the implementation of advanced systems for data handling. The company GMV has been working towards this goal. Its headquarters are located in the Tres Cantos Technology Park in Madrid. GMV es el responsable de la definición y ejecución de las pruebas de software que se ha desarrollado para los sistemas de procesamiento de datos en el Centro de Operaciones de Ciencia de Gaia. Moreover, the company GMV, along with the Universitat de Barcelona and the Supercomputing Center of Catalonia, formed the team that has developed the initial data treatment.
the first system in the chain of data processing that will arrive from the satellite. Es necesario procesar los datos para que se puedan interpretar y podamos extraer la ciencia que hay detrás de ellos. Y por ser el primer sistema de la cadena de procesado, este sistema es clave para que los datos finales que se obtengan de esta misión tengan la mejor calidad posible. Gaia enviará los datos a una estación terrena encargada de su recepción y después de que se compruebe que la calidad de los datos es suficiente, estos pasarán a los sistemas de procesamiento en los que ha intervenido GMV. Estos sistemas procesarán los datos y los archivarán, distribuyéndolos a los institutos científicos para su posterior procesamiento y análisis. At this point, the interpretation work by astrophysicists around the world will begin. There are more contributions from Spanish companies to the Gaia satellite. CRISA is responsible for the proximity electronics modules, or PEMs, that are in the common focal plane of the ASTRO and RVS instruments. Each CCD has an associated PEM in charge of sequencing clocks and CCD polarization, the digitalization of the video signal, and the transmission of the data to the processing unit. RIMSA, from its premises in Arganda del Rey, has developed the telemetry and telecommand antennas for Gaia. Like with many other European space agency missions, and in the majority of commercial satellites, RIMSA has designed, manufactured, and tested the antennas following the mission specifications. High technology made in Spain to build a satellite that will produce the most accurate sensors of stars in our galaxy. The most advanced engineering to meet the Gaia challenge.